Costa Rica ya cumple un semestre de estar trabajando arduamente para manejar el COVID-19 de la mejor manera posible. Ninguna persona con síntomas respiratorios debe salir de casa. Y si no puedes quedarte en casa, es necesario protegerte y proteger a los demás. Recordá que a partir del 9 es obligatorio el uso de mascarillas en lugares cerrados y con personas que no son aquellas con las que vivís o que no sean parte de tu burbuja social. Si sos una persona de riesgo, debes evitar lugares concurridos. Recordá lavarte las manos con frecuencia y no tocarte la cara sin antes haberte lavado las manos. Practica el distanciamiento físico y salí solamente con las personas que convivís. No organices ni atendás a fiestas ni reuniones entre personas fuera de tu burbuja social. Estas crean potenciales situaciones de contagio y ponen a otras personas a vos en peligro. Usa el protocolo al estornudar o toser y apoya a todos aquellos que necesiten ayuda. Si tenés síntomas que te hagan sospechar, busca ayuda al 1322. La lucha contra el COVID-19 está en nuestras manos. Al 26 de septiembre, el país registra un total de 1.233 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 239 son por nexo epidemiológico y 994 son por laboratorio, para un total de 72.049 casos confirmados. Se contabilizan 27.760 personas recuperadas. 579 personas se encuentran hospitalizadas, 238 de ellas en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad de los 1 a los 91 años. Para hoy se contabilizan 16 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 8 mujeres con un rango de edad que va de los 48 a los 93 años. En total se contabilizan 828 decesos relacionados con COVID-19, 323 mujeres y 505 hombres. Por edad son 264 adultos y 564 adultos mayores.